Anna Tumarkin fue una mujer pionera en Europa e influyente en Suiza en los siglos XIX y XX. Nació en 1875 en lo que era el Imperio Ruso y se crió en Chisinau, en la actual Moldavia, pero se mudó a Suiza con 17 años huyendo del régimen zarista, como muchos otros jóvenes en ese momento. Ingresó en la Universidad de Berna, donde estudió filología germánica, historia y filosofía, área en la cual destacó. De hecho, varios de sus ensayos giran en torno a las teorías de famosos pensadores de la filosofía, como sus ensayos sobre Herder y Kant. Ganó premios por sus tesis, se graduó summa cum laude, y no solo eso, sino que también logró ser la primera mujer en Berna en conseguir la habilitación para ser profesora. Se convirtió así en una de las tres primeras profesoras universitarias en toda Suiza, junto a Ida Welt y Emilie Kempin-Spiri. Las tres lograron así un gran propósito para la presencia de las mujeres en las universidades, pues hasta entonces habían sido excluidas de la docencia. Su importancia no solo se quedó en Suiza, sino que trascendió en toda Europa. Fue la primera catedrática del continente y la primera mujer en formar parte de un consejo de gobierno universitario. Más allá del ámbito universitario, Anna Tumarkin también insistió en el valor de las mujeres en la sociedad y en la política. Reivindicó el sufragio femenino en Suiza y participó en la primera exposición Suiza del trabajo de la mujer. Aquí vivió con Ida Hoff, otra mujer pionera y la primera profesora de medicina de Berna, hasta su muerte por elefantiasis en 1951. Pero su legado se mantiene. De ella nos quedan sus obras en alemán, su filosofía y su presencia en la ciudad de Berna, ciudad que le dedicó una calle en su honor en el año 2000. Sin duda, Tumarkin se convirtió en un ejemplo de lo que las mujeres eran capaces y sus logros no tuvieron precedentes en Europa.